Rocks. Mi querido sea, Francisco, rojo. Oye, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Buenos días, son las 5:56. Hoy vamos a hablar acerca de las lluvias que van para zonas del sureste mexicano. Estas lluvias van a venir acompañadas de vientos de 40 a 60 kilómetros por hora. También vamos a hablar del frente frío número 67 y, por supuesto, de la inestabilidad que tenemos en aguas del Pacífico, justamente porque se estará formando un nuevo sistema. Pero esto y más información al ratito. Mientras tanto, soy Fuerte México, quédate en casa. Te lo agradezco mucho, gracias, Ami. Vamos con Marlene Stahl. Mi querido Paco, gustazo que me da saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Son las 6:10 en esta mañana de jueves, como diría mi querida Joe, viernes chiquito, así es. Fíjense nada más que hay canales de baja presión que están dentro de territorio nacional. Entonces, más a decir, ¿qué es un canal de baja presión, Sammy? Usualmente los canales de baja presión favorecen lluvia, indistinto si estamos en invierno, en primavera, verano, no. Es una inestabilidad y favorecen lluvia. Entonces, esto está instalado en el oriente, en el centro, centro-occidente, canal de baja presión noroeste, centro-occidente, altas presiones en Texas, después de Cristóbal empieza a despejarse la costa este de Estados Unidos. Frente frío número 67 estará desplazándose hacia Veracruz, Tabasco, por supuesto, Campeche. Entonces vuelve la actividad de precipitaciones en toda la zona costera del Golfo de México, desde Tamaulipas y hasta la península de Yucatán. Lo mismo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, donde se mantiene pronóstico de lluvia. Y hoy recuperamos pronóstico de lluvia en el Valle de México. Ayer tuvimos una tregua, hoy ya no, por si va a salir. Tómelo en cuenta que además viene con vientos de 40 a 60 kilómetros por hora. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste. Norte, noreste, en zonas del sur y sureste mexicano. Hasta aquí el reporte, vámonos a un corte comercial y regresamos con más información en Imagen Noticias. No le cambie. Hola Paco, me da mucho gusto saludarte. Amigos de Imagen, son las 6:51. ¿Qué tenemos en territorio nacional? Es la pregunta. Las lluvias el día de ayer nos dieron un poquito de tregua en lo que el sistema frontal número 67 bajaba hacia el centro y sur del Golfo de México. Ahora que finalmente se desplaza, vuelve la actividad de precipitaciones en el oriente, centro Valle de México. Para el día de hoy tenemos una actividad de lluvia que además va a venir acompañada de vientos de 40 a 60 kilómetros por hora. Canales de baja presión extendidos noroeste, centro occidente, altas presiones en Baja California y Sonora favorecen sol y calor. Por supuesto, lo mismo en la parte norte de Nuevo León y Tamaulipas, más hacia Texas hay altas presiones, y las lluvias que van incrementándose hacia zonas del sureste mexicano. Hablamos de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, en Guerrero, incluso en Michoacán, por supuesto el Valle de México incluido, con actividad de lluvia para el día de hoy. Ahora, las temperaturas en la Ciudad de México. Se da cuenta cómo hasta los termómetros bajan. Ayer estuvimos en 28 grados centígrados, hoy hablamos de 23 grados y las mínimas se quedan en 13, con pronóstico de lluvia para jueves, viernes. Hasta el día sábado tendríamos una recuperación de las condiciones de cielo, pero seguimos con termómetros templados. Guadalajara, Jalisco alcanza 31 grados, las mínimas en 17. Pronóstico de tormentas por allá, tapatíos, cuidado, el día de hoy a pesar del calorcito. Y se mantienen 31 grados para el viernes y el sábado en el occidente centro del país y en todo el Bajío. Y Monterrey, Nuevo León, a los regios. De mi corazón, alcanzamos máximas de 28 grados, las mínimas en los 20. Pronóstico de tormentas para el día de hoy. Hay celdas de tormentas noreste, centro-occidente, Valle de México, oriente y sur. Prácticamente todo el territorio nacional, exceptuando el noroeste. Mañana ya recuperamos. Viernes y sábado, 30 grados con sol. Mi querido Robert, hasta aquí el reporte. Vámonos contigo y toda la información deportiva. Mi querido Quique, ¿cómo estás? Amigos de Imagen, muy buenos días, 7:35. Es momento de estirarnos un poquito, el cafecito. Yo espero que ya esté en su mano o ya esté en proceso de... A ver, ¿qué va a pasar el día de hoy? ¿Sammy, va a llover? Sí. Esa es la respuesta. ¿Va a llover dónde? Más bien le voy a decir dónde no, porque como tenemos mucha inestabilidad en territorio nacional, ahorita le quiero decir dónde no. Esto es una alta presión. Siempre se lo digo, no es una de Avengers, es una alta presión. Los cielos están despejados en Baja California, en Sonora y en Sinaloa. Aquí se mantienen temperaturas de 35, 36, 38 grados centígrados, la sensación térmica. Hay otras altas presiones que están instaladas en Texas, las cuales favorecen que muy al norte de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas, muy al norte,
norte se mantenga sol, pero prácticamente de centro a sur de estos estados se mantiene ya un pronóstico de lluvia. El pronóstico de lluvia está extendido en Sinaloa, en Durango, en Zacatecas, San Luis Potosí, en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, la península de Yucatán, incluso está con color rojo, es una celda de tormenta. La frontera sur, Guatemala, Chiapas, por supuesto Oaxaca, Guerrero, Michoacán, centro occidente, Valle de México y oriente del país. Estas zonas tienen pronóstico de lluvia para el día de hoy y va a ser, como es mucha nubosidad concentrada, que los termómetros no aumenten tanto. Entonces nos vamos a quedar con temperaturas templadas de centro a sur, muy caluroso toda la parte noroeste. Ahora vamos a ver los termómetros justo en el noroeste, norte y noreste mexicano. Vámonos a un resumen de estados. Estado de México.